Ministerio del Interior. Seguimos en 24 horas y les contamos que la policía halló una nueva avioneta con bandera mexicana y matrícula ecuatoriana abandonada en un hangar privado en la provincia de Santa Elena. La fuga de información habría frustrado la captura de los involucrados en este caso. En horas de la mañana, nada inusual ocurría en esa pista ubicada en San Pablo, provincia de Santa Elena. Nadie custodiaba las puertas de ingreso y dentro de uno de los hangares estaba esa avioneta Cessna de placas HCCMN que parecía abandonada. Al ver nuestra presencia, un agente vestido de civil que aseguró inicialmente ser guardia de seguridad dijo no saber nada de un operativo policial. Pero a los pocos minutos llegaron miembros del GIR, otros agentes de civil de la Unidad Especial Antinarcóticos que estaban escondidos entre la maleza vigilando la pista y el fiscal provincial de la península. ¿A quién pertenece esta pista? Bueno, ya indicó el señor ministro, pertenece a un señor apellido Bruzón. A las 10:30 de la mañana comenzó el operativo. Allanaron el lugar y dentro del hangar se pudo confirmar las sospechas de la policía. Se trataba de una avioneta que ingresó al país el sábado 2 de junio sin autorización. A la 1:00 de la tarde comenzó la indagación para detectar a esta avioneta con bandera mexicana. Y fue exactamente a las 5:45 de la tarde cuando aterrizó en esta pista, en el preciso instante en el que jugaba nuestra selección. Pretendieron pasar inadvertidos, pero el plan les falló. La detección de los sistemas de alerta temprano dieron origen para que despeguen pues un avión T-34 desde Salinas, así como un helicóptero desde Guayaquil. Según los comuneros, no era la primera vez que una avioneta utilizaba esta pista. ¿Cada qué tiempo aterrizan allí avionetas? Feriados, así, fines de semana. Una pista improvisada, no tiene todos los temas que una pista que está autorizada debería tener. ¿Es riesgoso aterrizar aquí? Altamente riesgoso. El espacio que tiene para maniobrar la avioneta es extremadamente angosto. Criminalística llegó al lugar para recabar huellas y determinar si dentro de la avioneta había rastros de droga, dinero o armas. Mientras que personal técnico de aeropolicial extrajo información del GPS para conocer las rutas recientes que utilizó la aeronave. Coronel, ¿qué se presumía? ¿Se iba a cargar droga en esta avioneta? Hay varias presunciones, dinero, droga, cualquier ese tipo de cosas. Hasta el momento no hay detenidos. Las investigaciones de la Unidad Especial de Antinarcóticos continúan para conocer si quienes piloteaban la nave son parte de un cartel dedicado al narcotráfico o al lavado de activos. Con cámara de Rodolfo Soto y Ricardo Landeta, Johanna Cañizares. Ministerio del Interior.